Hola, hola, bienvenidos nuevamente al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y hoy, como cada semana, les traemos consejos sencillos y prácticos para que tenga una mejor relación con sus hijos y disfruten muchísimo de ser padres. Estos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy. ¿Cómo manejar la pérdida del año escolar? Opciones saludables para la merienda de la tarde. Y el doctor Donald Vega nos trae un tema muy interesante: la importancia y fuentes de los omega 3 en la estabilidad emocional de los papás. Como pueden ver, tenemos un programa muy interesante. Comencemos con Natalia Calderón, fundadora de Disciplina Positiva, Costa Rica. Gracias, Pri. Es que ningún niño debería creer que el amor tiene condiciones. Por eso no debemos ignorarlo ni retirarles el afecto cuando estamos molestos. Porque uno de los pilares fundamentales de una educación emocional adecuada es que el niño siempre se sienta querido y sobre todo se considere merecedor de amor. Esto es importante porque nuestras primeras experiencias con el mundo marcan nuestro desarrollo emocional, a la vez que entretejen una enorme tela que conecta nuestra capacidad de sentir y amar con nuestro cuerpo. Que no nos quieran o que nos quieran o no, nunca debe depender de nuestros comportamientos, de nuestras palabras, de nuestros éxitos o fracasos. Así que es importante que nos deshagamos de ciertas costumbres si queremos que los niños de hoy en día comprendan que el amor no tiene condicionantes. La habilidad y el crecimiento emocional de una persona dependen en gran parte de sus primeros intercambios. Si le transmitimos a un niño la idea de que se hace bien las cosas o lo que se entiende por bien, le vamos a querer más, al final el niño entenderá que sus éxitos dependen de su valía personal. Así, cuando el niño cometa un error, no nos debe extrañar que se le venga el mundo encima, pues al fin y al cabo, etiquetándolo, va a pensar que eso es lo único importante en él. Lo único que le quedará será concluir que si no consigue lo que busca es porque es tonto o mediocre. Y por eso en Disciplina Positiva nos centramos en las soluciones y no en los errores, viendo los errores como oportunidades de aprendizaje. No podemos decirle a los niños que si hacen algo no les vamos a querer, o no podemos intentar chantajearlos con el amor o el cariño, porque esto no es una moneda de intercambio. Tenemos que tener claro que el niño por encima de todo es una persona que algún día se sentirá o se convertirá en un adulto y debemos ayudarlo para que se sienta completo. ¿Y qué es lo que preferimos? Todas las personas somos merecedoras de amor por quienes somos, no por lo que hacemos, no por los éxitos, no por los fracasos, no por títulos. Por eso, al igual que portarse bien o cumplir una norma, no tiene como consecuencia el afecto. No cumplir con ello tampoco debería suponer una amenaza. Es importante proteger a la infancia, cuidar de su inocencia y respetarla a través del amor y del respeto mutuo. Recordemos que los niños amados se convertirán en adultos que saben amar, respetar y cuidar. Y es importante entender eso. Las consecuencias de criarnos en un ambiente en que el amor tiene condiciones es muy difícil para los niños, porque probablemente muchos de nosotros hayamos crecido en un ambiente así, en el que el amor tenía condiciones. Otros tantos habremos pagado las consecuencias de que otras personas hayan crecido bajo estas premisas. Sea cual sea nuestro caso, esto genera dificultades en cualquier etapa de la vida. Y no obstante, si no se sanan las heridas emocionales del amor, con condiciones van a tener una gran repercusión en la vida adulta. Así que es fundamental que el niño, la niña, el joven, el adolescente sientan que son merecedores de un amor total. Y ojalá con frecuencia escuchen estas frases: te amo sin condiciones, te amo y te acepto tal y como eres. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. EnfaGrow Premium cuenta con la única fórmula clínicamente comprobada que apoya un desarrollo mental completo en las cuatro áreas claves del cerebro, a través de una combinación de estimulación y nutrición. El área cognitiva, donde se desarrolla la concentración y la memoria. El área motriz, con actividades como correr, escalar o dibujar. La comunicación, con la expresión verbal o no verbal. El área social, donde se da la interacción con otros, imitación y comprensión de emociones. Recuérdalo, EnfaGrow es tu aliado en la neuronutrición de tu hijo y es la marca más recomendada por pediatras. Al igual que los adultos, los niños en edad escolar deben hacer 5 comidas diarias, las 3 comidas principales más 2 meriendas. Seguramente usted se pregunta qué tipo de meriendas son saludables. Tome papel y lápiz y anote las opciones que nos trae hoy la doctora Von Seinfeld. La sección de nutrición es presentada por EnfaGrow.
Cuando los niños llegan de la escuela, es común que los padres de familia se pregunten qué alimentos pueden ofrecerles durante la tarde. Primero que nada, recordemos que las meriendas son un tiempo de comida donde se deben ofrecer alimentos saludables, pero sobre todo en cantidades moderadas. Su consumo no debe ser mayor al de una comida principal. Las meriendas van a funcionar como un puente para llegar al siguiente tiempo de comida con un apetito razonable. Ahora bien, ¿qué alimentos se pueden ofrecer? Idealmente se debe hacer una combinación de alimentos fuente de carbohidratos con proteínas para lograr un mayor nivel de saciedad y por ende control del apetito. Algunas ideas saludables para preparar en casa pueden ser las siguientes. Un sándwich con pan integral que se puede preparar con atún o queso y vegetales sencillos como lechuga, tomate o pepino. Otra opción aún más rápida e igual de saludable puede ser un batido de leche con chocolate, idealmente que sea casero, preparado con cocoa pura y endulzado con poca cantidad de azúcar. Una idea distinta pero deliciosa puede ser combinar yogurt natural con trozos de fruta fresca y colocarlos en un vaso con una paleta para congelar y ofrecerlos como unos helados caseros. Otras opciones sencillas son las tortillas de maíz con frijoles molidos o queso. Y también podemos ofrecer chips de pan pita con hummus. Como pueden notar, son opciones más naturales de alimentos reales. El consumo de paquetitos dulces, repostería y panadería se debe limitar. Ofrézcalo ocasionalmente y si puede, trate de hacer siempre versiones caseras donde tenga un mayor control de los ingredientes que utiliza. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Von Seinfeld. Esa opción de los helados caseros me encanta. Es una excelente idea, sobre todo para los niños que no les gusta comer fruta. Nos vamos a comerciales y al regreso el doctor Donald Vega nos viene a hablar de los aportes del omega 3 a la estabilidad emocional. Además, hablaremos de cómo enfrentar la pérdida del año escolar. No se vaya, que ya volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Santi, ¿dónde estás? Cada día tú estimulas su aprendizaje. ¡Aquí está! ¡Oh! Es una flecha. Y ahora recortar. Tu estimulación y Enfagrow con NeuroComplete con los niveles más altos de DHA y neuronutrientes preparan a tu hijo para un mejor aprendizaje. ¿Dónde está Santi? ¡Aquí está! Enfagrow, nueva fórmula clínicamente comprobada. Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed, previamente conocida como SACS, la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso, Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras. También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente, en Costa Rica, nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Diversión único en su tipo, donde pueden disfrutar niños, jóvenes y adultos sin importar la edad. Contamos con más de 40 camas elásticas, piscina de espuma, trampolín olímpico, tarzán swing, básquetbol, pared de escalada y mucho más. Pregunta por nuestros paquetes para fiestas jump y fiestas neón, además de actividades familiares, de amigos,
y empresariales. Estamos ubicados en el Centro Comercial Expreso, en Tibás, contigua a EPA. Y próximamente, gran apertura en el Centro Comercial Vía Lindora, en Santana, a partir de diciembre del 2016. Vení a disfrutar de la experiencia YAM. Búscanos en Facebook como YAM Center Costa Rica o en www.yamcentercr.com. También a los teléfonos 2235-0052 y 2235-0118. Hace unos días recibí el mensaje de una abuelita preocupada por la forma en que los padres de su nieto están tomando la pérdida del año escolar de su hijo. Su preocupación se basa en los castigos excesivos que le han impuesto al niño. Hoy, en respuesta a esta abuelita y porque posiblemente alguien más esté enfrentando la triste noticia de la pérdida del año de su hijo, quiero compartir algunas recomendaciones para enfrentar esta situación que puede ser tan difícil. Primero, antes de señalar al niño por no haber cumplido con los requisitos para continuar al siguiente nivel, lo mejor es analizar por qué fue que sucedió esto. Si fue por irresponsabilidad, si fue porque su hijo presenta alguna dificultad de aprendizaje que no ha sido reconocida, o si fue por una situación emocional que está viviendo, como por ejemplo la separación de sus padres, la pérdida de un ser querido o la llegada de un hermanito. Lo segundo que es importante analizar es hacer una evaluación de su labor como padres de familia. Aunque sea súper duro enfrentarlo y analizar esto, el fracaso de nuestros hijos también es nuestro fracaso. Y es muy difícil que un estudiante logre avanzar sin que tenga el apoyo de sus padres. En mi experiencia como maestra, he notado también que los niños que pierden el año escolar a menudo son los mismos niños que abusan del tiempo en pantallas, en celulares y tecnología en general. Revise a ver cuánto tiempo su hijo pasa con este tipo de aparatos. Algo importante es que la solución no solo está en repetir el curso lectivo, sino en que nos sentemos a planificar y establecer rutinas que aseguren el éxito escolar del próximo año. No es recomendable, eso sí, que usted cambie a su hijo de escuela. Por supuesto, a menos que la escuela fuera la causa de la pérdida del año, lo cual, soy sincera, no es muy común que suceda. Si usted cambia de escuela a su hijo, él pensará que el problema está en la escuela y no en su poco interés por ganar el año escolar. Por último, busque asesorías, propicie un buen ambiente de estudio, genere hábitos de lectura y analice las áreas débiles para reforzar en el próximo año. Para continuar con el programa, nos vamos con el Dr. Donald Vega, que hoy nos viene a hablar de la importancia del omega 3 y además en qué alimentos podemos encontrarlo. Gracias, Priscila. Este tema sobre los omega 3 y la estabilidad emocional de los papás es importante porque hay tendencia a que, dado el desgaste y la sustracción que hace el bebé o el feto de algunos nutrientes esenciales para el desarrollo del cerebro, muchas mamás tienden a tener estados de ánimo bajos o inclusive cayendo en el estado de depresión postparto. Entonces se vuelve muy importante conocer sobre el tema de los omega 3 que están relacionados con todo el tema de estabilidad emocional. Pero empecemos hablando un poquito de qué hacen estos omega 3 en nuestros bebés. Uno de ellos, que se llama el DHA, está asociado al crecimiento cerebral pre y postparto. Y otro muy importante también, que se llama el EPA, está asociado a estados de estabilidad emocional. Entonces, hablemos en relación ya a nosotros grandes, cómo pueden influenciar el estado de omega 3 que tenemos en nuestro cuerpo. Porque hay una cosa muy importante, y es que los omega 3 son ácidos grasos esenciales poliinsaturados que nuestro cuerpo no produce. Por lo tanto, tenemos que consumirlos, y si no los consumimos, comenzamos con deficiencias que acarrean una serie de signos y síntomas. Eso es lo que queremos evitar. Muy bien,
Se hizo un estudio en veteranos de guerra del Golfo Pérsico y lo que encontraron es que, y estos veteranos de guerra eran personas con tendencias suicidas y en estado depresivo, y con solo suplementar adecuada cantidad de omega 3, es decir, EPA y DHA, durante el día, encontraron que se disminuyó en un 50% la frecuencia de suicidios, solo con omega 3, imagínense la belleza. Entonces, hablemos de cuáles son las fuentes de omega 3. Los omega 3 están principalmente en productos del mar. Entonces hablamos de los moluscos como caracoles, mejillones, ostras, calamares, pulpo. Hablamos de los mariscos como camarón, langosta. Hablamos de los pescados también, como el salmón y la sardina, que son dos fuentes muy importantes. Y otros productos también como los huevos. Ahora, hay una clara diferencia de concentración de omega 3 en relación a los omega 6, que son proinflamatorios, omega 3 antiinflamatorios, que debe mantenerse, y esta relación cambia y se vuelve anómala y dañina cuando los pescados son cultivados. Entonces, trate de evitar todo pescado cultivado, como típicamente el caso en Costa Rica. Hablamos del salmón, hablamos de la tilapia, la trucha y la corvineta. De modo que evite estos pescados y trate más bien de consumir un salmón que no sea cultivado, sino de origen noruego, que es atrapado en agua libre. Y las sardinas presentan una muy buena opción porque son relativamente baratos y tienen una concentración muy alta. Entonces, una de estas latas de sardinas, como de este tamaño, ovaladas, ahí usted obtiene una cantidad de omega 3 correspondiente a 2 días. Entonces, con 2 o 3 latitas de esas por semana, usted tiene una buena cantidad. Y si no le gusta nada de estos productos, pues necesariamente hay que suplementarlos con pastillas, pero ojo, que sean de origen animal, es decir, de aceite de pescado y no las de aceite de linaza, porque las de aceite de linaza no se convierten fácilmente en el EPA y el DHA que tanto necesita nuestro cerebro. Omega 3, felicidad emocional. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor Vega. Qué importante incluir en nuestra dieta por lo menos uno de los alimentos que usted mencionó. Colado Sagú, el colado rico y divertido, te trae el consejo de PRI. Usualmente a los 2 años de edad se presenta temor en los niños. Pueden tener miedo a la oscuridad, a personajes de la televisión o incluso animales. ¿Qué podemos hacer para disminuir el miedo en los niños? Lo primero, tengamos empatía. Podemos decirle algo como, ¡ay sí, cuando yo era niña también tenía miedo! O a mí me daban miedo los animalitos, o ahora me dan miedo las montañas rusas. Lo segundo es ofrecerles seguridad y confianza. Por ejemplo, si el miedo es a los perros, puede decirle algo como, yo sé que el perrito te da miedo, ¿te parece si me das la mano y caminas conmigo? Si el miedo es a la oscuridad, por ejemplo, encuentren juntos una solución. Algunas ideas son colocar una lucecita nocturna en su habitación o usar un spray contra monstruos, algo así como agua en un rociador que usted pone por todo el cuarto. Y por supuesto, siempre sirve orar con nuestros hijos y pedirles que Dios los acompañe. Si son los animales los que les dan miedo, tal vez le ayude a visitar un pequeño rancho, una finca o un zoológico donde el niño pueda tocar y alimentar animales pequeños y tranquilos. Por último, si usted considera que el temor es exagerado, por ejemplo, como que no quiere salir a la calle por miedo a encontrar un perro, es importante que consulte con un profesional, ya que podría ser una fobia verdadera. Para terminar, me encantaría recomendarle los colados Agú, que tenemos Agú Bebés para los más pequeñitos y Agú Kids para los niños más grandes. Son una excelente opción para la merienda de los hijos, porque recuerde que son hechos a base de fruta natural y no contienen preservantes. Recibiste el consejo de PRI gracias a Colados Agú, el colado rico y divertido. Nos vamos a comerciales y al regreso volvemos con la sección de estimulación temprana que Huggies nos trae cada semana. Hoy vamos a enseñarles a los bebés el concepto de grande y pequeño. Y en Mamá Experta vamos a repasar números con nuestros hijos. No se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Los pequeños disfrutarán más con los ricos colados Agú. Ahora en su nuevo empaque más cómodo y fácil de abrir, con sus personajes favoritos para crecer con diversión. Deliciosos colados hechos con frutas, con propiedades nutritivas y sin preservantes.
Agu, el colado rico y divertido, ahora con nuevo empaque. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área, Marian Baker School, o MBS, como la conocemos. Es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Nada como tu abrazo para proteger a tu bebé. Pero llega el día en que necesita dejarlo descubrir el mundo por sí mismo y te aseguras que esté siempre seguro y protegido. Por eso, inspirado en tu abrazo, te presentamos el nuevo Huggies Natural Care Niñas y Niños, que absorbe donde tu bebé más lo necesita. Central para ellas, frontal para ellos, dejando su piel más sana, fresca y protegida. El nuevo Huggies Natural Care te ofrece cuidado único de la piel. No le cambies el pañal, abrázalo con Huggies. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Vamos a enseñarle hoy a Tomás, que tiene 17 meses, el concepto de grande y pequeño. Adri, la mamá se lo puede enseñar ahí en la casa y lo primero que tenemos que hacer es que podemos sacar objetos grandes y pequeños. Mira, Tomás, un carro grande y un carro pequeñito. Le podemos enseñar el zapato de papá, que es grande, y el zapato de Tomás, que es pequeñito. Mira, y aquí tenemos estos pompones. Mira, los pompones grandes aquí. Y están estos pequeñitos. Mira, Tomás, pequeño. Aquí el pequeño. Y que los clasifique, que ponga en un lugar los grandes, en el otro tazoncito los pequeños. Los toca y los ve que es grande, pequeño. Esto lo vamos a hacer durante varios días. Vamos por la casa y le enseñamos, mira, el oso grande, si el bebé tiene un oso de peluche grande, y el oso pequeño. La cuchara grande, la cuchara pequeña. Y le vamos enseñando ese concepto. Ya al final de varios días empezamos a hacer actividades como estas, que los ponemos a clasificar, que sea el mismo tipo de objeto. Vea que aquí son las mismas bolitas, grande y pequeño. No le vamos a poner un banano y una bolita porque no es lo mismo. Lo que necesitamos es que vea el mismo objeto en grande y pequeño. Y durante esos días hacer mucho mención de estas palabras. Vamos y vemos un bus en la calle y decimos, el bus es grande. Y después vemos un perrito, el perrito es pequeño. O el perrito, dependiendo del perro, ¿verdad? O el perrito es grande. Y usar mucho este tipo de terminología. Ahora los pequeños. Tomás, aquí el pequeño. Aquí, mira. Aquí el pequeño. 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 Los pequeñitos acá. Y acá los grande y pequeño. Estos. Entonces es importante que desde que están pequeños les enseñemos este tipo de conceptos. También arriba, abajo, adelante, atrás, pero vamos a concentrarnos en uno a la vez. Muchísimas gracias a Tomás, muchísimas gracias a mamá y recuerda que Huggies Natural Care cuida la piel de tu bebé por su suavidad y su absorción insuperable. Y además ahora vienen diferenciados para ellas y para ellos. Pruébalos. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Abraza a tu bebé con los nuevos pañales Huggies Natural Care. Ahora con cuidado único de la piel. Suavidad y absorción diferenciada. Frontal para ellos y central para ellas. Así lograrás mantener la piel de tu bebé sana, fresca y protegida. ¡Cámbiate ya a los nuevos Huggies Natural Care! Y vamos a repasar números con platos plásticos como estos. Yo tengo platos de colores a los que les pegué cierta cantidad de calcomanías. Y ahora Michi lo que va a hacer es contar cuántas calcomanías hay, muy bien, y ponerles una prensa de ropa como estas. Vean qué fácil, yo lo hice con prensitas de estas de madera, les pegué un número en cartulina y ella las va a ir
pegando. ¿Qué trabajamos aquí? Varias cosas. Incluso ustedes en casa pueden poner al hijo a sus hijos a que peguen la cantidad de calcomanías, que peguen 3 calcomanías, que peguen 7 calcomanías, que hagan desde el primer paso en donde se los pegan a cada uno de los platos. Luego trabajamos esa parte, luego trabajamos el que ella cuente qué es lo que está haciendo en este momento y que le ponga el número que tiene en la prensita de ropa. Y algo importantísimo que está trabajando Michelle es motora fina o este movimiento de pinza, porque para abrir la prensa tengo que hacer este movimiento, el cual es importantísimo para los músculos finos de sus manitas. ¿Está fácil, Michi, o muy difícil? Fácil. ¡Facilísimo! Este tipo de trabajos o actividades que podemos hacer en la casa, donde el niño cuenta y le pega o le pone el número apropiado, el número correcto, son importantísimos de repasar casi que a diario. Y si usted puede ver, lo que le toma son 5 minutos, en que además usted va a compartir un ratito con sus hijos. ¿Este cuántos tiene? Es el 7. Muy bien. Y el último. Y terminamos. Entonces, después de que los acomodan, pueden ver cómo repasamos varias cosas en una misma actividad, ¿verdad, Mitch? Repasamos matemáticas, números, numerales y además motora fina. Muchísimas gracias y seguimos con más. Estamos terminando el año lectivo y hoy Sixto Porras de Enfoque a la Familia nos viene a incentivar a celebrar el éxito de los niños. Celebre los éxitos académicos de sus hijos. Hay que hacer una pausa para celebrar con ellos que ha terminado el año lectivo, que les ha ido bien. No se acostumbre, por favor, a que simplemente terminó un año, que ellos cerraron los cuadernos, votaron lo que hay que votar, se quitaron el uniforme. No, de ninguna manera. Usted tiene que detenerse con ellos para celebrar los éxitos que han alcanzado, para ayudarles a llorar aquellas cosas en las que no salieron bien y para acompañarles a superar aquellos retos que todavía no han terminado. Es necesario que usted como padre esté cerca de ellos y les permita celebrar cada uno de sus éxitos. Repase cada calificación, repase cada materia, haga que ellos vivan nuevamente todo lo que experimentaron. Siéntese con ellos para extraer sabiduría del año lectivo. ¿Qué aprendieron del profesor? ¿Qué aprendieron de los compañeros? ¿Cuál fue la materia más interesante? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Esto les ayuda a ellos a ir discriminando aquello en donde no son buenos y también les ayuda a firmar aquellos en donde ellos han sido diseñados para alcanzar el éxito. Deténgase. Coma un buen helado si es lo que a ellos les gusta o celebre con ellos también con una comida especial. Aún recuerdo cuando Esteban terminó su 6º grado de la escuela. Nos fuimos a comer su comida favorita. Él pidió sushi. Nos sentamos con un buen plato de sushi, él y yo, para celebrar que había terminado su curso lectivo. Y me dijo, uno de mis sueños para celebrar es recibir un curso de sushi. ¿Sabe cómo celebramos su éxito académico? Teniendo un curso de sushi. Esteban y yo nos pusimos un buen gorro y nos enseñaron a hacer sushi. ¿Por qué? Porque él había terminado 6º grado, había terminado toda la primaria y ahora iba a una nueva aventura. Cuando usted se detiene a celebrar con sus hijos, ellos se ven a ellos mismos como personas exitosas. Muchas gracias, Sixto. A mí personalmente me encanta premiar a mis hijas, incentivarlas y motivarlas. Me parece una linda idea salir a celebrar el éxito del año escolar. Y si a su hijo no le fue tan bien, recuerde tomar en cuenta las recomendaciones que le he dado el día de hoy. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes en un programa más. Recuerde seguirnos en nuestro perfil de Facebook del ABC de los Padres y descargar la aplicación móvil en su celular. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!